Luego que el año pasado se suspendiera el espectáculo pirotécnico en el mar, la medianoche de este 1 de enero Valparaíso recibirá el 2022 con los fuegos artificiales. Cabe recordar que la no realización del evento estuvo relacionada al desarrollo de la pandemia en el país, con la finalidad de evitar aglomeraciones en el plan de la comuna. Son 20 minutos de fuegos artificiales. En Valparaíso los puestos van desde Laguna Verde hasta la Caleta Portales. Vamos a combinar, como es tradicional, tanto puntos de lanzamiento en tierra, como es el Molo Abrigo, donde estamos realizando esta visita inspectiva, como también las tradicionales balsas que se colocan desde la calle Edwards hasta el sector de Barón, que son tres balsas. Inicialmente no estaba contemplado, pero hicimos un esfuerzo para poder instalar estas tres balsas. Para esta ocasión habrá 6 puntos de lanzamiento en el mar y, de manera excepcional, 3 adicionalmente en tierra, que estarán ubicados a la altura de calle Edwards, frente al muelle Barón y a la Universidad Federico Santa María de Valparaíso, considerando que el perímetro de estos lugares se encontrará cerrado a peatones a contar del 29 de diciembre. Nosotros ya establecimos los puntos, se georreferenciaron tanto en tierra como en mar. Y como señalaba, cierto, el capitán de puerto, hay medidas de seguridad que son las distancias mínimas de seguridad para el lanzamiento. Y una vez establecidos estos puntos de lanzamiento, coordinamos con la Armada con la finalidad de poder aislar aquellos lugares en donde existe riesgo para las personas que se puedan acercar a verlos. En cuanto al show, que espera brillar, engalanar de colores la bahía de la ciudad y deleitar la vista de todos los porteños, anuncia sorpresas para esa jornada. Y vamos a hacer un número especial para la gente que no nos acompaña, tanto que ha fallecido por el COVID. Va a ser un tema muy solemne y vamos a tener un doble final muy especial, con muchas características y muchas cosas nuevas. O sea, este año vamos a tirar la carne a la parrilla para que la gente vea. Y el espectáculo está diseñado con bombas que tienen una mayor altura, para que la gente no se aglomere y lo pueda ver desde su casa. Se espera que para esa noche de despedida del presente año y de la bienvenida al siguiente, concurra una importante cantidad de turistas a la comuna, que ya cuenta con una reserva hotelera de un 50%.